cuenta regresiva para el inicio de clases en el país y un tema que se pone complicado es el incremento de las pensiones. Hoy quiero saludar a Arnulfo Cabrera, representante de Andecop. Bienvenido, buenos días. Buen día. ¿Cuánto debería ser el incremento de las pensiones este año? Bueno, ayer hemos tenido un ampliado nacional y también una asamblea en Andecop, donde se resolvió que se requiere mínimo un 10% de incremento. Muchos padres dirán, 10% es demasiado. Eso significa un porcentaje importante y va a complicar la vida más de un padre de familia. ¿Por qué ese 10% para justificarlo? Sí, ponemos un ejemplo de la gestión anterior. El gobierno o el Ministerio de Economía, juntamente con el Ministerio de Educación, se incrementó las pensiones en un 4%. Y el gobierno incrementó el 10% en el salario mínimo y el 7% a los que ganan más de los... El gobierno asegura que el incremento en pensiones se lo maneja en torno a la inflación. Sí, eso es lo que mencionan, pero lamentablemente no es cierto. Lo que se debe hacer es, en el caso de los colegios, tenemos servicios personales, que está los sueldos, está el aguinaldo, la indemnización, los aportes patronales, los impuestos, patentes y otros que en la parte de servicios personales. Y en los gastos de operación tenemos la infraestructura, los gastos, pintura, etcétera, que en realidad no cubre la gestión anterior, que fue de un 4%. Entonces no se puede tener un presupuesto con ese incremento, ¿no? La inflación del año pasado cerramos con 2.71. Sí. Es decir, que el incremento debiera ser como que el 2%. Si el gobierno diría, bueno, que el incremento salarial va a ser 2.71, bueno, eso sería el incremento también en las pensiones. Pero los colegios tienen que incrementar los sueldos. Es como en cualquier... Y el Ministerio de Trabajo nos exige el mínimo. O sea, si el gobierno dice el mínimo nacional va a ser 2.000, tenemos que pagar 2.000, no podemos pagar 1.900. Y si el gobierno dice que, bueno, el incremento es a 2.000 y este año, si nos dice el gobierno que va a ser el incremento 2.71, ok, pero no ha ocurrido. Todas las gestiones anteriores, el incremento era la mitad o menor a eso que el incremento de pensión. A esto se suma que el Ministerio de Educación, es claro, tiene que haber un bachillerato técnico humanístico. Esto quiere decir más de 1.900 horas. 1972. Es decir, que tienen que trabajar más horas los maestros. Sí. ¿Y pagar más? Sí. ¿Horas extra? ¿De eso estamos hablando? No, no es eso en realidad, porque eso es otro presupuesto. Ese es un monto, un bachillerato técnico humanístico, que no lo están aplicando en los colegios. Inclusive en los colegios fiscales, porque no tienen presupuesto para eso. Permítame, Gabriela Oviedo en Santa Cruz. Gabriela, ¿con usted? Buenos días, Natalia. Saludamos también a nuestro invitado, señor Arnulfo. ¿Por qué se está solicitando un 5% de incremento si la inflación de la gestión pasada no llegó ni siquiera al 3? No hemos pedido en ningún momento el 5%. Lo que estamos pidiendo es el 10% en el incremento a las pensiones, porque la gestión anterior, los sueldos se han tenido que incrementar en un 10%. Esa es la razón que ayer hemos tenido un ampliado nacional y una asamblea en Andecop, donde los directores y todos los colegios pidieron que el incremento sea como mínimo el 10%, porque la gestión anterior el incremento salarial fue el del 10%. Entonces, el problema es que el año pasado un 4% fue el incremento en pensiones y el 10% el salario mínimo, ¿no? Un incremento en los sueldos. Y el Ministerio de Trabajo nos hace cumplir eso y no tienen posibilidades económicas los colegios para subsistir. ¿Qué es lo que pasó con el colegio San Patricio? ¿Por qué ha cerrado? Yo creo que requiere un análisis. Luego se cerró también el Colegio San Genaro, el Colegio San Jorge, y seguramente muchos otros colegios a nivel nacional se van a cerrar porque no pueden cubrir su presupuesto. ¿Está diciendo que más colegios en el país podrían cerrarse debido a un incremento de pensiones de un 2%, que es lo que está proyectando el gobierno? Sí, el 2% no lo va a aceptar Andecop, ni el 5%, porque no cubre el presupuesto de cada gestión, ¿no?
Si es que no se llega a una negociación y no se llega a un 10%, ¿qué hará Andecop? Tomando en cuenta que falta muy poco para que inicien las clases. Bueno, seguramente el Ministerio de Educación va a tener esta situación que ver, porque realmente un incremento debe ser en relación al sueldo que se cancela, ¿no? ¿Qué incremento vamos a dar en los sueldos? Entonces, los colegios, es por eso que incluso antes, ¿qué es lo que pasaba en los colegios? Pagaban mucho más que en un colegio fiscal y ahora es lo contrario, ¿no? Porque no tienen presupuesto para cubrir infraestructura, sueldos, impuestos, todo eso, ¿no? ¿Cómo se llega al cálculo del 10%? ¿Qué es lo que cubriría este porcentaje? Cubre el incremento salarial que el gobierno lo va a mencionar en el mes de mayo. Y esto es en relación a la gestión anterior, que el gobierno incrementó el 10% en el salario mínimo y 7% aquellos que ganaban más de 2.000 bolivianos. Gabriel Oviedo con usted más adelante en otra entrevista. Hasta cualquier momento, Natalia Girard. Muy bien, le agradezco mucho por estar con nosotros. Queda la reunión pendiente. ¿Cuándo es y a qué hora con el gobierno? Bueno, la anterior semana hemos tenido una reunión. ¿Hay una pendiente ahora? No, estamos esperando eso porque ayer hemos tenido una reunión de emergencia para... Muy bien, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Gracias. Tenemos más para usted. Continuamos.